Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días y feliz viernes. How's everybody doing? Happy Friday. This is your boy Joe from Letopia Palette and Bargain for Less here in Ontario, California. So estamos aquí en vivo otra vez desde Letopia Palette and Bargain for Less aquí en Ontario, California. Y hoy les quiero enseñar las paletas de Causeway que nos están llegando ahorita. Estamos bajando el camión. Estas paletas de Causeway las vamos a tener disponibles yo creo que en unos cuantos minutos, pero pásenle por aquí, les voy a enseñar lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos bastantes otros diferentes tipos de palettes, pero quiero enseñarles lo que nos va llegando, ¿ok? So, estas son las paletas de Causeway, estas son las que nos acaban de llegar ahorita, estamos bajándolas ahorita del camión. Estas, para los que no tienen experiencia con lo que es Causeway, es una compañía manufacturadora que hace diferentes productos. Ellos venden productos en Sears.com, JCPenney.com, Lowe's, Home Depot, diferentes tipos de producto. For those of you who are not familiar with the Causeway palettes or with the Causeway brand, these guys are a manufacturer. They manufacture different products for Sears.com, JCPenney.com, Lowe's. I've seen some stuff at HomeDepot.com. So these guys manufacture a little bit of everything, guys. They manufacture home goods, furniture, office furniture, outdoor goods, sporting goods like treadmills and different exercise equipment. They do toys like the big inflatable bounce houses, the big ones, the ones that are like $700, they do those. Cages, they make a variety of products. So I think that's one of the main reasons why this is one of the most popular palettes. And today I'm gonna do something to show you guys how you guys can know a little bit more what's inside one of these palettes. So hoy les quiero enseñar más o menos cómo ver qué es lo que está dentro de una de estas paletas. Como les estaba explicando, ellos hacen un poquito de todo, cosas para el hogar, cosas para la cocina, cosas para deporte, diferentes cosas, muchachos. Eso es lo que hacen Causeway. Hacen esas casas brinca-brinca para los niños, las grandotas. Hacen treadmills, caminadoras de ejercicio. Bueno, hacen de todo. So, cuando usted viene aquí a Letopia, usted puede tomarse su tiempo. You guys can take your time and go slowly through each individual palette, okay? And there's these numbers up here, guys, okay? This is what is called a SKU number, okay? So, each box will have a SKU number. A lot of them, it's hard to see them, but if you really look for them, you'll be able to tell. And what I like to do is I go on my phone, okay, and I go to Google and I'll type Causeway, okay, and then I'll type whatever it's on the box. So let's see, this one says SP36921. Okay, let's see what that is. So if you see on Google, you'll be able to see these are treadmills. And they go from anywhere from 329 to 446, same exact treadmill. So you know that you have a treadmill inside of that box, right? So that's when you see one item, right? So let's go to this other item up here. Let's type Causeway on Google, okay? Then let's type OP3926WH, all right? Let's see what we see here. Check it out, guys. These are sidewall canopies. They start at 146 to 168, 10 by 20 sidewall canopies, guys. And you guys can see the retail price. You guys can go as far as clicking on the item. So you guys are able to see the different items that is in each of these boxes. Let's go to another box. Let's see what's inside this one right here. So we'll type Causeway again. OP7044. So, así es que nosotros miramos qué es lo que viene en cada caja. Usted puede venir, poner la palabra, entrar a Google, poner la palabra Causeway, que es la marca, y poner el número. So, en esta caja que está aquí, miren, vienen estos brinca-brincas, de que son de agua, inflatable water slides, right? So, we're going to click on the Causeway website. And check it out, guys, $359. And for those of you who sell online, all you have to do is take a screenshot of this. You can put it on Facebook Marketplace. You can put it on Craigslist OfferUp. You take a screenshot and then you put like, I don't know, $300 just so you can move it quickly. So estas son todas las diferentes cosas que pueden salir. Y les estoy enseñando cómo uno puede ver qué es lo que hay en cada caja. Let's check out what's in this box right here. Let's see. Let's go Causeway again. And let's see. This one says HW...
6527 6WH. Let's see. Vamos a ver qué es lo que está en esta caja que está aquí. So, es un set de bar stools. Miren eso, un set de bar stools. Vale $129. Y aquí pueden ver ustedes qué es el producto y cuánto es el retail price. Ok, so cuando ustedes vienen aquí, tómense su tiempo, pueden ir pallet por pallet viendo diferentes cajas para que ustedes miren qué es lo que viene en cada paleta, cuánto cuesta cada artículo, ¿verdad? Y otra cosa, nosotros, así como me gusta hacerles saber las ganancias, también hay sus riesgos en estas cajas. Son productos que puede ser devolución o exceso de inventario. So, pueden ser que muchas veces le salgan partes que hacen falta. Hay veces que tú ocupas dos cajas para hacer un solo producto. Tal vez solo te sale una caja. Pero ese es el riesgo con las liquidation pallets. So, what I was saying is, I love to tell you guys all the good things and all the positive things about the pallets. But I also want to tell you guys about the risks involved. So, on one of these pallets, one of the risks can be that, you know, some of the items are overstocked. Some of the items are returns. So you might have missing parts. Some of the items might require two boxes in order to make one full product. You might only get one of them in the pallets. But that's just some of the risks involved in liquidation, right? So the more consistent you stay, the better your chances of getting good stuff. You know what I'm saying? And also, we created another system for where sometimes the boxes that we see that are like one out of two, two out of three, we're taking them out, we're putting them in a separate place, and you can come and see we have that part that you need. So tenemos aquí, les voy a enseñar, tenemos una sección. It's on this side right here? Here, that way. This one? This side and that side. Okay, so este lado, si pueden ver estas cajas que están aquí, you'll see these lists right here. These are all the list of the SKU numbers, the cost weight. También tenemos más allá atrás otra lista, son listas de SKU numbers. Those are list of the SKU numbers. You can come to our warehouse. We have more stuff right here. Check it out. So you can come to our warehouse and you can bring your SKU number that you're missing, and you can see if we have any of the boxes that you need to complete a set of sofas or a massage chair, anything that needs another piece. You can come down here, check out the list of the different things we have, and you can try and see if we have that box available. The way we do it is 10% of the price of your pallet. So if your pallet was $550, then the box would cost you $55. Or if you have another box that you don't need, you can trade it for. You can trade the box plus an extra $10, and you can take the box that you need. So si ocupan las cajas, un ejemplo, digamos que ustedes tienen, necesita la caja, nosotros la tenemos. El precio de la caja es 10% de lo que le costó la paleta. So si la paleta salió en $550. La caja sale en $55, o si usted tiene otra caja que no ocupe, usted puede traerla, intercambiarla más $10 más. So, nosotros estamos tratando de ayudar a las gentes que le han salido productos que ocupan dos o tres cajas, y así muchas veces nosotros al ver las tenemos, y así usted puede completar el producto. So, we're trying to help out in case you guys do have an item that do needs two, three boxes of cost weight. Come check them out, come check out the list. Maybe we do have the box. We're just trying to help you out, get the stuff all together again. So, esas son las paletas de Causeway que nos llegaron hoy. Es una de las paletas que la gente más compra. Son muy, muy populares. Y la gente, pues, les gusta porque viene variada. Vienen con cosas de deporte, cosas para el hogar. Esas casitas brincabrincas. Vienen con canopies para el patio. Cosas para oficina. Viene de todo, de todo, de todo. So, les quería enseñar, también tenemos otras paletas aquí adentro. Tenemos producto de Amazon. Les voy a enseñar una de las paletas que tenemos aquí. Estas que tenemos aquí son paletas de Amazon. Paletas de e-commerce mix. Esas son paletas de e-commerce mix. Vienen con diferentes productos de diferentes compañías online, incluyendo Amazon, Wish, eBay, Walmart.com. Una variedad de e-commerce. Todas esas que están acá son e-commerce mix. Tenemos disponible 599. Puede salir un poquito de todo. Hay unas que les digo las paletas misteriosas porque a veces no sabemos, pero en muchas uno puede ver qué es lo que está en las cajas. Vienen como estos diarios. Estos que están aquí, estos Venture diarios, si ustedes los hacen Google, valen $40 o $30 cada librito de estos. Un diario para negociantes. This is mostly for people, entrepreneurs. They're like about $40 online.
diferentes cajas. Miren estas cosas para deportes de A11 Sport. Son cosas de deporte para hacer ejercicio. Vienen varias cajas de A11 Sports y diferentes otras cosas más. Salen en $6.99. Y tenemos esta que vale $599, que viene con bastantes cosas para mascotas. Un cat litter box, de estos fountains para los perritos para que tomen agua. So, vienen diferentes cosas para mascotas en esta pallet, ¿ok? So, aquí a este lado también tenemos más. Estas son Amazon Overstock. Aquí parece que viene outdoor patio furniture. Looks like wick furniture. So, that's, it looks like outdoor furniture. So tenemos bastante, tenemos todavía algunas de Walmart, Overstock, y estas son otras de Nix e-commerce, que vienen con diferentes paquetes. Estos son unos LED headlights para carros. So viene todo el kit. You get the whole kit. And this one is a whole box full of those, guys. A whole box full of LED lights and others. Let's just in here. Photography equipment. So this is like an umbrella for photography. So viene un poquito de todo, muchachos, en estas Amazon, estas mixed e-commerce, ¿verdad? Y también estas son otras Amazon regular. También vienen varias cajas. Este es un cofre que vienen llenos de paquetes, o puede venir un solo artículo grande. Pero la mayoría del tiempo viene lleno de paquetes. So, esas son las pallets que tenemos disponibles. Todavía nos quedan algunas mystery boxes. Okay, we still have a couple of mystery boxes left. Go check out our Mystery Monday posting we did last Monday. You guys can see the different items that we have on our mystery boxes. Si miran a nuestro grupo, métanse al video de Mystery Monday. Y ahí ustedes pueden ver los diferentes tipos de productos que pueden salir en una de estas cajas misteriosas. Todavía nos quedan, como les digo, algunas paletas de Walmart. Pero makeup boxes, estamos ahorita, no tenemos makeup boxes. We're out of makeup at the moment, guys. So I just wanted to show you, like I do every day, the different pallets that are coming in, stuff that we're unloading, stuff that we have here at the warehouse. I know it's Friday. I know a lot of you guys focus on the weekend sales. So if you guys need product, this is the place to be, guys. So yo sé que muchos de ustedes venden durante el fin de semana. So si ocupan producto, nosotros lo tenemos y aquí estamos para ayudarles. So pasen un lindo fin de semana, un excelente viernes. Y ojalá que todas sus metas se me les cumplan. Que pasen un lindo día. You guys have a great day. See you guys later.